Son los 400 mil pesos mejor gastados, Mayito. Gracias. Y además, la voy a comprometer para que vaya al programa de televisión. Así, Mayito. Ay, claro. Una vez comprométela, por favor. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Yo encantada de la vida. A todos los medios de comunicación, yo sé que estuve un poquito alejada de todos ustedes, pero ya estoy de regreso con nuevos proyectos, nuevas grabaciones y, por supuesto, con toda esta gente que vino a verme desde Querétaro, Guadalajara, sí. Guanajuato, y a toda mi familia querida, por supuesto. Muchísimas gracias. Los amo. ¡Guatemala! Ahí está, mi reina hermosa. Mi reina preciosa. Muchísimas gracias. También. Y arriba Chihuahua. Yo soy del mero Chihuahua. Y también, esta historia para mi reina, que yo he pasado por una historia de cáncer, que no crean que a los artistas no nos pasa, sí nos pasa. Y hoy vengo a decirles a toda la gente que está pasando por este momento, que sí se puede. También estamos de luto en nuestro México por el fallecimiento del maestro Rigoberto Alfaro. Así que hasta donde quiera que esté, los tristes recuerdos se fueron hacia el cielo. Así que con todo mi amor, mi reina, yo aquí estoy presente y sí se puede. Y nos unimos precisamente para darle toda la mejor energía, la mejor vibra y todas las bendiciones de Dios. Dios le bendiga, muchísimas gracias. Gracias. ¡El aplauso! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Estamos transmitiendo en vivo desde Plaza Garibaldi y vamos a entrevistar a Valeria del Río. Nos pasamos por acá, gracias, gracias. A mi querida María Teresa, mandando las facilidades para llegar aquí donde somos el espectador, está llegando. Vamos a ver aquí donde se puede nuestra amiga Valeria del Río. Pues, hoy una gran noche para Valeria del Río. El público se le entregó al artista por su gran música y su gran participación hoy en Garibaldi. Y es que Valeria del Río fue la que ha dado hoy la vida a esta fiesta, con algunos inconvenientes, quiero decirles, porque lo tenemos que decir, que la alcaldía Cuauhtémoc no dio las facilidades para, pues por ejemplo, los recursos que siempre ha dado, la lona y todo. De ahí vemos a Valery, que está ya bajando después de que la queríamos ayudar, pero no podemos porque tenemos la cámara. O tenemos la cámara o la ayudamos. Y vamos a, bueno, vamos a entrevistar. Vamos a... Vamos a tomarla. Vamos aquí a las 10 para que estemos con la presentación. Ya tengo la salida. Valery, estamos en vivo, una gran actuación y una de las pocas artistas en la historia de esta fiesta que le hizo el público regresar. Ay, encantada, encantada la vida que me hayan pedido otra vez y yo encantada de subir y de estar con toda la gente que me ama en Garibaldi. Gracias Garibaldi, un año más. Por último, un saludo para la gente que vino de otros estados de la República a verte. Claro que sí, Ecuador, Perú, Colombia y toda la gente que viene del interior de la República y a toda la gente maravillosa que también ha venido a verme. Muchas gracias. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias.